ここは、アシナの民のために。 No, déjame matarlo. Eso es, gracias. Tengo para curarme. No, what the fuck. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Oh, qué mal. Ha costado más de lo que se supone que debería costar, pero eso, que hace mucho que no juego. He puesto las cosas 10 veces, pero es que la verdad me ha costado muchísimo por... Bueno, muchísimo, o sea, yo que sé, tampoco tanto, ¿sabes? Pero que eso, este enemigo es genérico, es un mini boss genérico, de los que hemos visto ya en esta serie unos cuantos. Y claro, o sea, tengo que pillar las mecánicas del juego y demás, hacer bien los parries, los timings y demás, así que... pues cuesta volver un poquito. Vamos a abrir el cofre, que no recordaba que hubiera un cofre aquí, de hecho. Tenemos hierba divina. Creo que no pillé ninguna de estas antes, por si acaso lo voy a leer. Una medicina secreta que cura toda la vitalidad y las anomalías. Pues sí, sí que me suena. Toda la vitalidad y las anomalías. Hay una pequeña parte de Asina que es antiquísima. Se dice que la tierra, las rocas y el agua de antaño que cubren el suelo llamaron la atención de los dioses. El doctor Dogen estudió las plantas de este antiguo lugar hasta dar con la receta de esta medicina especial.